Apuesto que el monstruo lo echó, el que está debajo de mi cama. Lo hizo, no lo echó. Y no, no lo hizo. No hay nada abajo de tu cama, muñeca, solo un par de colchas. Lo escucho allá abajo en la noche. Scraps también lo escuchaba. Ya cállate. Regresemos a la casa, ¿de acuerdo? Anda. Mantén a Goldie en la casa. Yo me haré cargo. Creo que esa silla está por romperse. Ya somos dos. ¿Qué estás buscando allá afuera? Fantasmas, creo. Creo que encontré uno. ¿Quién está ahí abajo? ¿Te asusté? Sí. ¿Lista para dormir? No. ¿Por qué no? ¿Revisarás? No hay monstruos ahí abajo, nena. Por favor. Está bien. ¿Todo despejado? ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo, una curandera india me dio esto. Me dijo que protegería al que lo usara de la oscuridad. ¿Y en verdad funciona? Pues en verdad me lo dijo. Escucha, te diré algo que sé que es verdad. Si algún monstruo alguna vez intenta lastimarte, se dará cuenta que tu papá es la cosa más aterradora en la oscuridad. La más aterradora, ¿vale? Está bien. A dormir. Lo estás haciendo de nuevo. ¿Haciendo qué? ¿Calentando el dedo para disparar? Lo haces siempre que estás pensando en hacer travesuras. Tal vez sea mejor que encuentre algo más en qué pensar.
Bueno, tal vez encuentre una mejor manera de calentar tu dedo. Agitación y furor. Como si esta tierra, en pantalones rápidos y ajustados, respirara una poderosa fuente. Fue forzado. Los hombres cuyo camino rápido. Fragmentos, como el granizo que rebota, o el grano caótico bajo el batido de las trilladoras. Cristo Todopoderoso. Es bonito. Hola, capitán. ¡Métetela por el culo! ¡Suelta la pistola! ¿Quién diablos eres? Permíteme responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Soltaste la pistola? ¡Hijo de perra! Salvador Guevara, somos oficiales juramentados de la corte. Tenemos una orden para arrestarte. ¡Suelta la pistola, chancho! Antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás. Eso ya lo hizo. Me tragué el tabaco. Se terminaron las negociaciones. ¿Entrarás? Él saldrá. Claro que lo hará. Si está más aferrado que calzón de monja. Bueno, en eso le doy puntos, por aguantar. Pero lo culpo gravemente por el hoyo que escogió. ¿Sabes? Es una lástima que alguien con tu talento no haya podido aplicarse en una dirección más positiva. En lugar de causar el caos, pudiste tener un verdadero propósito. Bueno, en eso estoy de acuerdo en que estemos en desacuerdo, capitán. La forma en que lo veo... Causar caos es mi propósito.
Quenon soltó la pistola. Sin embargo, se aferró a esto, ¿no? No parecen $5,000, ¿verdad? La basura de un hombre. ¿Y eso qué? ¿Qué de qué? ¿Es oro? Sabe a oro. ¿Entonces? Se lo mandamos al alguacil junto con este saco humeante de mierda. Somos unos bastardos, caballeros. No seamos bastardos y codiciosos. Te estoy echando el ojo, matavacas. Me rindo. Soy un hombre buscado. Muy buscado. Profundamente buscado. Hubo una época en que mi cabeza valía $3,000. Tu cabeza ni siquiera es tu parte más valiosa. ¿Entramos y bailas conmigo? Soy una joven respetable. No me pueden ver bailando con un forajido. ¿Temes que sepan la verdad? ¿Qué haces aquí de todos modos? Necesitaba decirte algo. ¿Decirme algo? ¿Te has estado revolcando con alguien más? Ambos nos hemos estado revolcando con alguien más. ¡Atención! Esta ronda va por mí. Yo invito a la siguiente ronda.
Vaya, vaya, vaya. Parece que capturamos a unos salvajes. Solo hay un pequeño paso de la jungla al zoológico, chicos. El Capitán Potter, el Sargento Lexington y el señor Ninekiller. ¿Dónde estuvieron ustedes tres anoche? No lo sé. ¿Dónde estamos ahora? Adivina. Bueno, todo el lugar carece de encanto. Está lleno de viejos tontos y maldita sea, huele a orina. Tendré que decir que es un hogar de convalecientes o... Fort Blue. En las entrañas de Fort Blue. Justo donde pertenecen un par de cabrones como ustedes. Ya basta, comandante. ¿Comandante? Así es. ¿Ven la estrella? Soy comandante. Claro que te convierte. Como meterte plumas en el culo te convierte en gallina. Suficiente. Se rumorea que los lobos estuvieron entretenidos anoche. Siempre estamos entretenidos, coronel. Ayer fuimos positivamente fascinantes. Cerca de Cachetodo, porque la gente del pueblo me dijo que los vieron anoche en la zona. Si recuerdan anoche, créanme, no estuvieron allí. ¿Le gusta este frasco, sargento? Lo encontramos en las cenizas carbonizadas de la empresa minera de carbón Gregor, o lo que queda de ella. Me recuerda a ti. No solo porque está maltratado y tiene fugas de fluidos combustibles, sino porque tiene tu maldito nombre grabado. Mentira. Sí, ese que capturaron, Guevara. Bueno, estaba en el área para darle información a un espía de la Unión. Pero lo que consiguió fue que lo tronaran antes de que pudiera hacerlo. De nada. ¿Traía algo encima? La vieja Locker Colt, que lo convirtió en alguacil. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Como un collar de oro, un amuleto, como así de grande. No, nada como eso. ¿Por qué? Hace 300 años, los españoles arrasaron los imperios Azteca e Inca. Se llevaron toneladas de oro y joyas, pero persistió el rumor de otro imperio lejano al norte, más antiguo y rico, con ciudades hechas de oro, una vasta fortuna enterrada bajo tierra y una bóveda sagrada. Verán, la leyenda dice que el tesoro fue enterrado como parte de una ofrenda para una deidad del inframundo, un dios serpiente llamado Supai. Al parecer, el sumo sacerdote que hizo la ofrenda diseñó un mapa en forma de amuleto de oro. La pieza central tenía tres piezas entrelazadas que representaban la tierra, el cielo y el infierno. Después de eso, lo partió en tres partes y las esparció para que nadie pudiera encontrar el tesoro a menos que fueran dignos de él. Según los informes, Chancho tuvo la primera. La segunda se perdió en el viento, pero la tercera y última pieza. El sindicato dice que saben dónde está y han enviado una compañía completa para recuperarla. ¿Y dónde está? La mojarra. ¡Por Dios santo! Según recuerdo, ustedes ya lo intentaron una vez. La 13ª caballería. Fue un callejón sin salida. Sí, en más de una forma. La nueva información dice que hay una especie de pasaje secreto en la base de cañón. Una puerta oculta a una cueva que los lugareños llaman Boca del Infierno. Boca del Infierno. Necesitamos un pequeño equipo para llegar ahí antes que la Unión. Encontrar las tres piezas y traerlas aquí. Bueno, eso suena como un gran equipo. Espero que lo encuentren. ¿Sería tan amable de hacer que el sirviente traiga nuestras pertenencias? Sus pertenencias se quedarán retenidas aquí, al igual que ustedes. ¿Qué arma tienen para creer que pueden lograrlo? Esta. Parece que debido al incidente de anoche, el general está revocando todos los privilegios especiales, dependiendo de su ayuda con este asunto. La respuesta es no. No te estaba preguntando, y tampoco el general. Ustedes han pasado los últimos 3 años acumulando una lista de crímenes que harían que el diablo se sonrojara. Hemos estado dispuestos a pasarlo por alto gracias a su ayuda con la Confederación. Pero si ustedes tres se niegan ahora, serán procesados con todo el peso de la ley. Su viaje gratis se terminó.
Ahora, ahí está el caso y allá está la puerta. El trato viene en paquete. ¡Qué bonito! ¿Podemos salir de esto? No, si nos escapamos solo tendremos 600 militares buscándonos. Sí, 600 militares que no se pueden encontrar el culo. Algunos culos se encuentran fácil. Así es. ¿Otra forma de salir de esta celda? Sí, claro. La de Chancho. Una semana, señores, para encontrar las tres piezas del rompecabezas y traerlas de regreso en 7 días. No se preocupe, coronel. Diablos, Dios hizo la tierra entera en 6. ¿Hasta el arroyo de mierdas en el maldito collar de Chancho? Solo tendremos que encontrarlo. No, pues buena suerte. El alguacil lo tiene. Ya de ir a mitad de camino hacia la costa. Esas son tetas de caballo. Bueno, checaré la costa. Yo checaré las tetas. Y cada minuto que pasamos tratando de encontrarlo, es tiempo que no podamos perder si el sindicato se dirige a la mojarra. Podemos movernos más rápido que una compañía completa. Lo que necesito ahora es una cama, un baño y un burdel. No importa en qué orden. ¿Sabes? Se parece a ti, Lex. ¿Por qué? ¿Porque los dos estamos colgados así? Ven aquí, perra hermosa. ¿Estuve o no aquí ayer y les dije que no fueran unos bastardos codiciosos? Lo siento, capitán. El ver un poco de sangre me recuerda a lo parásito que soy. ¿Quién tiene sed? No me parece que sea un mapa. Apenas parece collar. Es un comienzo. Estén listos en la mañana, muchachos. ¿A dónde vas? Aún no estamos en casa. Claro que no lo estamos. Hay que intentarlo. No vayan a la cárcel. Nos vemos al amanecer. ¿Qué si quiero? No. Gracias. No tengo dinero. Conocí a una tipa en Toledo. Muy buena carterista. La llamábamos Dedos Pegajosos. Ahora, no te pareces a Dedos Pegajosos, pero tengo que decir que eso fue bastante bueno. ¿Participaron los mariachis o fue algo así como una casualidad? ¿Sabes? No me digas. Me gusta cuando no sé. Esto no te pertenece. Bueno, a menos que seas un dios serpiente del inframundo, tampoco creo que tu nombre esté escrito en él. Así que supongo que tendremos que decir que la posesión es casi mía. Palabras fuertes de un hombre que no lo posee. Puedes decir que soy optimista. Sabes, si estás jugando con las probabilidades de que tengo algún grado de caballerosidad, es una mala apuesta. ¿O no? Hago el trabajo de un hombre. Espero ganar el salario de un hombre. Vaya chica.
Contaré hasta tres. Yo contaré hasta uno. Los advertí, muchachos. Cuando le disparen al rey, será mejor que lo maten. ¡Esteban! ¡Es uno de ustedes, pendejo! Y como regla general, trato de no derribar menos de 5 a la vez, pero les diré algo. Si les hace sentir mejor, puedo disparar con la izquierda. La verdad, me gustaría tener la mano derecha libre para sus hermanas. Necesitas. ¿Por qué? ¿Acaso hay una escasez de putas traidoras? Chancho era mi marido. Ay, cuánto lo siento. ¿Y eso qué chingados? Y soy la única persona viva que sabe dónde encontrar las otras dos piezas de ese amuleto. ¿Y por qué nos ayudarías? ¿Porque eres buena persona? No. Pero te ayudaré. Por... $10,000. Eso es lo que llamo una puta cara. Es el doble del precio que cobraste por la cabeza de mi marido, cabrón de mierda. Las únicas personas que caminan en un cementerio a medianoche son sepultureros, ladrones de tumbas y fantasmas. Ando buscando a un amigo que solía vivir por aquí, el Capitán Benjamin Cook. ¿El Capitán Cook? Sí, ¿sabes dónde está? Sí. Como 18 metros hacia allá. 3 metros bajo tierra, está muerto. Murió hace como 4 años. ¿Era amigo tuyo? Bueno, era un viejo cabrón malhumorado. No le caía bien a nadie. ¿Sabes? En otra época te hubiera golpeado por eso. En otra época hubieras podido. ¿Cómo has estado, capitán? Ocupado. ¿Qué quieres? Bueno, vine a buscarte. Justo aquí. Justo donde estuve siempre. Durante 6 años. Tienes razón, hay 6 años entre nosotros. No sé cómo compensarlo. Solo tienes que tratar el río como si fuera un charco y saltarlo. Ya sabes, pequeña charla. Muy bien. ¿Cómo está tu día? Enterré a mi perro. ¿Y el tuyo? Desperté en la cárcel. Necesitamos una charla más corta. Bueno, tomemos un trago. Toma asiento. ¿Qué son estos? Algunos ricos son enterrados con cuerdas de tracción, en caso de que sigan vivos. Mierda. Estoy formando un equipo. Quiero que vengas conmigo.
¿Quieres que te acompañe? ¿A dónde? A Mojarra. Te ofrecería otro trago, pero bebiste suficiente. Debes tener más pinches espíritus dentro de la cripta de la iglesia. Puedo pagarte. No hay suficiente dinero en todo el mundo. Necesito un guía, Cook. Necesitas un milagro. Se perdieron cientos de hombres en la redada hace 6 años. Eres el único que regresó. Y me dieron la bienvenida del héroe, ¿verdad? Me metieron en la cárcel. Me quitaron el rango. El hombre es más que un rango, Cook. ¿De qué hablas? Capitán Potter. El hecho es que solía ser el hijo de perra más letal que he conocido. Eras un perro lobo, maldita sea. Sí. Pero huiste del campo de batalla. Abandonaste a tus hermanos de armas. La única razón que pudiste dar fue todo tipo de tonterías sobre monstruos y cosas oscuras. Todo tipo de tonterías que resultaron ser verdad. No importa. Tú fuiste atacado y huiste. Toda la 13ª caballería huyó, claro. Yo corrí más rápido. Imagina que toda la maldad del mundo sale arrastrándose de la oscuridad. La muerte en persona. ¿Tú qué harías? Le enseñaría cómo puede pelear un lobo. Te extrañé, Sully. Lo lamento. Me tomó 6 años esta caminata. Lamento que la hayas hecho para nada. No haré ninguna redada. No a la Mojarra. Aún no has oído mi oferta. Vuelva a Fort Luke, capitán. Por nada del mundo cambiaré de opinión. Puedo regresarte a tu tierra. ¿Qué? Puedo hacer que te reincorporen y te devuelvan tus tierras. Holdo Taverson es dueño de esta tierra. Taverson la adquirió ayer. Hoy la adquirí yo. Mañana podría ser tuya. ¿Quiere decir que me devolverías mi antigua vida? ¿Así como así? ¿Por nada? No. No por nada. A cambio de tu ayuda en esta misión. No hagas esto. No puedes hacerlo. Puedo trabajar en ello todo el tiempo que quieras, pero no puedes pedirme que vuelva ahí. No es justo. Perdiste tu tierra y tu rango en una misión fallida a la Mojarra. Puedes hacer que ambos vuelvan a tener éxito. Eso no podría ser más justo. Eso es diablo circular. Dame tiempo para pensarlo. El tiempo es un lujo que no tengo. Nos vamos mañana al amanecer. En el viejo pozo embrujado de los deseos de Ravenwood. ¿Estarás ahí o no? Un lobo noruega. Muy bien, son 2 sacos para dormir y 1 lata de atún. Muy bien. Si la rompes, Peckerwood, la pagas. Ponlo en mi cuenta. Ahora puedes romperlo como quieras. ¿Qué decimos, Gabriel? Gracias. De nada. Estamos a punto de irnos, amigos. Le caemos bien, señor. ¿Va en busca de oro? Se podría decir que sí. Creo que estos hombres negocian más que nada en efectivo, hijo. Vete a la carreta. Cuida a tu mamá ahí afuera. No te preocupes por eso. Puedo pegarle el ojo de un halcón a 500 metros. Eso es muy pinche útil si son atacados por halcones.
Alex, hijo de perra. Buenos días, cariño. ¿Qué diablos te pasó anoche? Ah, conocí a una chica. La tomé de una banda local. ¿Quién es ella? Es la viuda de Guevara y nuestra nueva socia comercial. ¿Estamos esperando a alguien más? No, no lo creo. Vámonos. Vamos. Esa es una reliquia secreta de mi gente que estás profanando con tu saliva. ¿Cómo te llamas? Dolorosa. Cállate, Dolorosa. Y si es tan sagrado, entonces ¿por qué estaban tú y Chancho tratando de venderlo para empezar? Mi gente está muriendo de hambre. Así que decidiste vender tu derecho por comida, ¿verdad? Es una pena. Los Trunis no conocen la vergüenza. En el fondo de su caja de whisky. Hecho en lugares donde mínimo se necesitan 3 espejos para ver. Jesús. Un tonco no haría esto. Nadie lo haría. ¿A alguien más le parece inquietante la frescura de esa sangre? ¿Qué estaban haciendo por acá? Cazando lobos. A juzgar por esas pieles. Querían las pieles. Sí. Y algo se llevó las suyas. ¿Los símbolos significan algo? Significa que debemos seguir moviéndonos. Vámonos.
estamos buscando algo que los españoles enterraron aquí. ¿Qué tan pinche viejo será este cementerio? Sus colonos blancos construyeron un cementerio en lo alto de un antiguo túmulo funerario de mi pueblo. Y un altar para su nuevo dios, encima de un templo de uno mucho más antiguo. Piezas. Pásamelo. Aviéntanos la cuerda. Vaya, vaya, vaya. Son los grandes y malos para los lobos. ¿Keller? ¿O serán los tres cerditos? Esto puede ser algo frío, pero por si sirve de algo, traté de salvarlos de esto. Le dije al coronel que no contrate merodeadores ya que tengo la herramienta perfecta. ¿Seguro eres herramienta perfecta? Soplando y resoplando hasta el final. No, este no es el final, Keller. Tienes una pieza. ¿Planeas bajar aquí y tomar la otra? Por muy atractivo que suene eso, cerdito, no tengo tiempo para revolcarme en el barro contigo. ¿Temes ensuciarte las manos? No, ya fue suficiente confusión por un día, capitán. Perdiste suficiente terreno, ¿no te parece? ¡Hija de perra! Y con eso, debo darle a los tres un afectuoso hasta la vista o adiós, según sea el caso. Algo en este lugar está asustando a los caballos. No puedo decir que los culpo. Quédate aquí con Lys y Nunli. Cuando estemos a salvo, meteres una bala en la cabeza. Cubre sus tumbas, no dejes rastros. Sí, señor. ¿Alguna vez pensaste terminar en un lugar así? ¿En un cementerio? Sí. Te lo dije, esos no deben ser perturbados. ¿No puede un hombre al menos morir haciendo lo que ama? Capitán Potter, tuve el honor de luchar junto a ti en Red Bull. Haré que sea una muerte limpia. Vaya tributo. Tú mata a la mujer. Thank you.
se hace más pequeña. Las paredes se están cerrando. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! Llegas tarde. Pensé que te referías al otro pozo embrujado en Rider Road. ¿Qué me perdí? Un desentierro de tesoros, una lucha contra hombres lobo, el trabajo de siempre. Bienvenido a bordo, capitán. ¿Sargento? ¡Cook! Bueno, al menos esos chicos de caballería fueron suficientemente amables como para dejarnos con sus caballos. Y un montón de dinamita. ¿Qué iban a hacer? ¿Meterse a la boca del infierno? No importa. No lo necesitan. Tienen ambas piezas del amuleto. Sí, y mientras nosotros nos jugamos el pito, ellos cada minuto se alejan más. No, no con esta tormenta entrando, no lo están. Aguantaremos aquí. Empezaremos en la mañana. ¿Qué demonios te prendió de repente? Alguien se tomó muchas molestias para enterrar esa pieza y mantenerla a salvo. ¿Y están usando esto? Como fachada. Ahora me parece que tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que el tesoro de este dios serpiente no es solo un cuento de hadas. Tal vez estén buscando un maldito final feliz. Están cometiendo el error de los conquistadores. Al suponer que mis antepasados comparten su sistema de valores. Ese verdadero tesoro debe significar algo que puedas tocar, algo que puedas gastar. Bueno, ¿qué más diablo significaría? No hay un final feliz. Esas dos piezas eran el único camino a la mojarra. Y el amuleto, el único talismán seguro contra la oscuridad de su pai. Todos ustedes son cachorros arrogantes que piensan que esto es una especie de juego. Bueno, el juego se acabó. No somos cachorros, cariño. Somos perros lobo. El juego no acaba hasta que ganemos. No te voy a llevar ni un paso más. ¿Quieres ir a casa? ¿Sin tu pago? ¿Y a través de territorio indio? Adelante, te invito a hacerlo. No regresaré a Fort Blue con la cola entre las piernas. ¿Cómo esperas seguir adelante sin guía? Conseguí un guía. Capitán Cook, ¿crees poder llevarnos donde marca la X? Por supuesto. Lex, Cook, vengan conmigo. Nankiller, quédate con ella.
grupo de guerra? Es extraño que hayan matado al niño. Normalmente se llevan a los jóvenes para vendarlos. Se interpuso. Trataba de protegerla. ¿Hacia dónde se dirigen? Al sur. Prepárense. Capitán, quizás debamos apegarnos a la tarea en cuestión. Patrullando senderos indios, para eso le pagan bastante a los Rangers. Creo que no es nuestro trabajo. Hoy lo es. Tenía miedo de que mi estofado de conejo atrajera a los lobos. Paz para el campamento, señora. No somos lobos. Solo somos un par de vagabundos que olieron su comida. Vagabundos, con dientes afilados. Me temo que hay un grupo de guerra india en estos bosques. Creo que han cruzado a 1.5 kilómetros de aquí. ¿Está aquí sola? Ya no. Tengo 2 hombres fuertes para que me protejan. Deben saber que 2 hombres fuertes con pistolas en mano no pueden comer de mi estofado. Creo que un hombre fuerte con pistola en la mano conseguiría todo el estofado. Capitán, creo que asusta a la dama. No la estoy asustando. La pregunta es por qué no lo está. Acabo de decirle que hay un grupo de guerra indio en estos bosques y ella está sentada ahí, fresca como una lechuga. ¿Dónde está su marido? No tengo. Su mano izquierda dice que sí. Mi mano izquierda no es tan brillante. Puso este anillo para desanimar a los pretendientes. Mi único marido es uno imaginario. ¿Tu marido imaginario cortó esa leña? ¿Él usa botas? Esas botas son mías. Vaya, vaya, ¿qué pies tan grandes tienes? Me preocupaba traer lobos. Pero parece que en vez de eso atrapé a un zorro. Aún no me atrapan, cariño. Por supuesto que sí. Ahora todo el mundo tranquilo. Válgame Dios, Potter, ¿eres tú? Soy yo. Bueno, aquí están los chicos de John Sullivan, Potter. Él y yo pasamos por el molino juntos. ¿Qué demonios te trajo a mi fogata? Seguí el humo. Una caravana llena de mujeres y niños fue emboscada en el camino. Eso es una pena. No es solo eso. Indígenas, supongo. No. Unos cobardes hicieron que pareciera así. ¿Y ahora los grandes bichos de Fort Blue les pidieron ayuda misionera, muchachos? ¿Así fue? ¿Pasando por las carreteras y las afueras en busca de pobres pescadores? El Potter que yo conocía. Sería un evangelista poco confiable en ese barrio. Seguro la pasaste muy mal. Tuviste una gran caída. Por Dios, Grady, ¿qué clase de monstruo eres? De los que son pacientes. Mi paciencia se acabó. Ahora dile a tus chicos que quiten los dedos de los gatillos y... y lárguense de este maldito lugar. Escucha qué bonito suena, Potter.
¿Es eso o un duelo mexicano? En verdad no estamos de humor para mexicanos. ¿Lex? ¿Grady? Eres el mismo ratón silencioso de siempre. Sí, tú sigues siendo un maldito tonto. Es lo suficientemente listo para contar, Bushwhacker. Aún siguen en desventaja. Bueno, solo si estás contando a hombres de bajo calibre. Mira, capitán, el conejito detrás de ti te está apuntando con una 25 en la nuca, que para espacios reducidos no es una mala elección. Como la 25 tiene suficiente fuerza para penetrar el cráneo, pero no la suficiente velocidad para salir limpiamente del otro lado, causando que la bala rebote, lo cual revolverá tu cerebro como a un huevo. Pero esta 45, por otro lado, es un asunto completamente diferente. ¡Boom! Jesús, ¿están bien todos? Sí. Encontré una flecha. Flecha de guerra. La cabeza tiene púas, no puedes jalarla. Bien, entonces, ¿qué recomiendas? Que no te metan otra. Anotado. Si no podemos jalarla, tendremos que empujarla. ¿Quieres algo para morder? Solo hazlo. ¿Listo? ¿Llegó profundo? Muy profundo. ¿Cuándo conseguiste eso? El botín es para los vencedores. No. ¿Cómo está? Tuvo suerte. ¿Podrá montar? No, sé que no lo haría. Pero digo, es el Capitán Potter, así que... El Capitán Potter ya no es el Capitán Potter, últimamente. Sé que nadie me preguntó, pero esa chica rubia de regreso en el mundo tiene la cabeza al revés. Tienes razón. Nadie te preguntó. Bueno, seguiré peleando de todos modos. Sí, hasta que alguien venga y decida meter su cuchara en nuestro estofado de conejo. No, Grady es un viejo cabrón. Es un viejo cabrón con un buen punto. ¿Quién soy yo para juzgar? El capitán está durmiendo. Nosotros deberíamos. Haré la primera guardia. ¿Qué tan lejos está la mojarra? Muchos kilómetros. 65 en línea recta. Serán kilómetros difíciles. Yo solo quiero que no nos atrapen porque los comanches nos traerán como peces en un barril. No tendrán que preocuparse por los comanches. El camino a la mojarra está maldito y no se acercarán a él. Incluso pronunciar su nombre se considera una mala medicina. Cosas más oscuras que los comanches viven en esos cañones. Bueno, dulces sueños. Mi abuela vivió 100 años en esas montañas. Solía decirme que será el grito de la llorona.
El fantasma antiguo de una madre muerta buscando a sus hijos perdidos. Eso es fascinante. Y tu abuela vivió 100 años sin haber escuchado hablar de un puma. Bueno. No hay mucho espacio en tu mundo para las maravillas, ¿verdad? Si por maravillas te refieres a todas esas chingaderas de supersticiones, no, espero que no. ¿Alguna vez te acuestas con un brazo colgando de un lado de la cama? ¿Y por qué no? En lo profundo de nuestros corazones, no importa cuán viejos seamos, aún sabemos que hay monstruos en los lugares oscuros del mundo. Mis antepasados solo los llaman dioses. Tus ancestros quizás debieron haber enviado unas oraciones en otras direcciones también, porque cuando llegó el final, seguro que no fue un montón de monstruos los que lo hicieron. ¿Seguro? ¿Esa mirada en tus ojos? Sí. ¿Qué mirada es esa? Es la mirada de todo hombre blanco que cree ser dueño de algo en lo que pudieran meter una bandera, como si fuera su derecho natural cojarse al mundo entero. No a todo el mundo, pastelito. Solo algunas pequeñas grietas oscuras. Soy una viuda afligida. No me importa. Tal vez eso me convierta en un hijo de perra, pero ¿sabes qué? Eso tampoco me importa. ¿Lucharás conmigo? ¿La lucha te detendría? Te veré enterrado por esto. Será mejor que encuentres unos chingados mariachis. ¿Cuál es tu pinche problema? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué demonios pasa contigo? Regresa a tu tienda y duerme. ¿Sabes? Me estoy hartando de tus chingaderas. ¿Qué dijiste, sargento? Lo siento. Me estoy hartando de sus chingaderas, señor. ¿Sabes? Me alegra que tengas un hogar, dulce hogar, esperándote en el mundo. Pero sinceramente no entiendo por qué el resto de nosotros tenemos que ir por el buen camino. Solo porque encontraste a Jesús entre las piernas de unas campesinas. ¡Ya basta! Esta no es tu pelea, cobarde. Perro lobo mi culo. Estoy a punto de perrearte el culo. Estoy a punto de usarte como una pinche bota. Maldita sea.
Ese de allí es el cookie, recuerdo. Ahora, pon esa cosita de nuevo en su funda. La alterna también. Puede que me haya equivocado al decir que todos ustedes son unos cachorros arrogantes. Puede que me haya equivocado al decir que no lo éramos. ¿Dónde estamos? Solo han pasado unas horas. Aún estamos en el campamento. ¿Dónde estabas? En una granja. ¿Qué tipo de granja? De papas o alguna chingadera así. Podría intentar eso después de la guerra. Ver si puedo hacer algo que viva para variar. Lo siento, por Lex. Entonces, ¿su comportamiento es inesperado? ¿Inusual? Viajas con una jauría de perros rabiosos y te disculpas cuando muerden. ¿Crees que nos eligieron para esto porque somos héroes? Pues no lo somos. Sé que este tesoro es sagrado para tu pueblo. Y las leyendas sobre dioses es sagrado para ti, pero nosotros y Lex si hubiera un Dios justo en el cielo, nunca habría creado hombres como nosotros. Cuéntame más sobre esa granja. Interesante. Esta zona es un infierno para navegar. Probablemente hay un depósito de hierro en las rocas. Probablemente. Tendremos que ir por los viejos senderos indios. Y directamente.
¿Qué es todo esto? La 13ª caballería. La última batalla. Parece que los de la Unión nos ganaron al llegar después de todo. Sin embargo, una carrera no siempre es de velocidad, ¿verdad? Dispararon en todas direcciones. Parece que se dispararon el uno al otro. Exploremos más adelante. No quiero complicaciones. Entonces odiarás esto. Keller. ¿Cuántos son? Conté 20. De aquí y llama a los demás. Vamos a entrar. ¿Y ahora qué, oh valiente líder? ¿Qué pasó con la 13ª? Llegamos a la puerta. Se puso el sol, llegaron criaturas. Salen para alimentarse. Si tienes un plan bajo la manga, es el momento. Tienes razón. Lo que sea que hagamos, debemos hacerlo rápidamente. Bajo ninguna circunstancia podemos estar en este lugar cuando se ponga el sol. Eso es menos de una hora. Aquí viene esa sensación de hundimiento. ¿Deberíamos evacuar? Creo que acabo de hacerlo. ¿Cuáles son sus órdenes, capitán? Sully. Deberíamos irnos, capitán. Es otro callejón sin salida. ¿Con puertas abiertas? Sí, con una compañía completamente hostil adentro, además de lo que sea que haya hecho eso. Una puerta que podría ser peor que una pared. Tiene razón. Quedarnos aquí es suicidio. Deberíamos salir de aquí. No iré a ninguna parte. He recorrido ese camino y sé dónde conduce. Y cuando el sol se ponga y esas criaturas vengan, ¿qué planeas hacer entonces? Planeo enseñarles cómo puede pelear un lobo. Muy bien. Supongo que todos podemos dejar este mundo de la misma forma en que llegamos a él. Rodeados de grandes criaturas desconocidas y... gritando. ¿Aún tenemos toda esa dinamita? Sí. ¿Por qué? Si no podemos jalar, tendremos que empujar. Thank you.
Coloca estos. ¿Puedes bajar y llevarnos por la tercera pieza? Bueno, está bien. Keller está ciegas, nos cree muerto y enterrados. Eso y dolorosa son las únicas ventajas que tenemos. Así que entramos, conseguimos la pieza y corremos como la chingada. Cook. Cook. Estarás aquí afuera con el detonador. En cuanto salgamos de esa cueva, vuélala directo al infierno. Derribarás toda la maldita montaña. Le mostraremos a Keller cómo es estar enterrado. Capitán. Le enseñaremos a Keller a enterrar. Solo funcionará si podemos escapar. Tiene razón. Nos retrasará si se acaba la luz del día. Iremos cuatro. Fueron por el camino equivocado. Síganme. Huele como a una maldita tumba. Vaya, vaya, vaya. ¿Alguna vez han sentido un déjà vu? ¿No acabas de decir eso? Me sorprende verlos aquí. Bueno, me sorprende que estés sorprendido. Los túneles largos y oscuros son lo que me gusta. Te enterraré más profundo esta vez.
Esa es mi música de salida. Reverencia final para ustedes. Si creemos en las ruinas, me temo que este amuleto es lo único que puede salvar de la maldición del oro azteca. Me pregunto qué tal se defiende del plomo de Kentucky. Criaturas. Maldito truco indio. El grito de guerra hace que saltemos a las sombras. Vámonos de aquí. ¿Dónde está la mujer? ¡Apúrate! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros? Cuidado, ven. Están muertos. ¿Qué pasó? Están muertos. Y ya vienen los monstruos. Ya vienen. Ten. Vete. Vete. ¡Bienvenidas! ¿Cuál es tu nombre, pequeña? ¿Holde? Bueno, por supuesto que sí. ¿Sí? ¿De qué otra forma llamaría el rey Midas a su hija? No tienes por qué temer, Ricitos de Oro. Sí, tu papá y nosotros hace mucho que nos conocemos. Podría decirse que como uña y mugre. Solo mantén las manos sobre la mesa, capitán. ¿Sabes? Solíamos trabajar juntos en México haciendo... bueno, ni siquiera sé cómo lo llamarías. Limpieza de casa, quizás. ¿Cómo encontraste este lugar? Sin el mapa. No tuvimos que encontrarlo. Solo encontrarte a ti. Es como usted dice, capitán. Algunos pendejos son difíciles de perder. Tipo militar, saliendo de Monroe hace 6 años, con una chica rubia a cuestas. Algunos senderos son muy fríos. Otros son muy calientes. Al fin encontramos uno. Solo fue el correcto. Juro que pensé que habías muerto. Lo hicimos. Sí. De hecho, salimos de este infierno cuando nos dejaste. Nos recogieron en la frontera. Los federales nos dejaron en este... pequeño agujero de 5x5. Y nos enterraron en las aguas del bautismo. Ahora resucitamos para una nueva vida. No, no, aquí no hay oro. El tesoro de Dios Serpiente. Puedes verlo, solo mira afuera.
No hay nada más que campos de trigo, con kilómetros de cuevas. Cabe semanas. Bueno, vas a tener que cavar un poco más. Vas a salir a la luz de la luna, tan desnudo como el día en que naciste. Vas a cavar 3 tumbas. Por favor, por favor. Esta noche los 3 irán bajo tierra, capitán. Ahora, ya sea que lo hagan rápido y sin dolor, o muy lento, como tú. Tú decides. Has esparcido tu semilla entre las espinas y esta noche vas a cosecharlas. Las cosecharás con creces. Hazme lo que quieras. Deja a mi familia fuera de esto. Herirlas no es justo. Los enterraste vivo a los 3. Cook no sabía. ¡Los enterraste vivos! Y ahora te vamos a enterrar. No podría ser más justo. ¡Jódete, Potter! ¿Ustedes mataron a mi perro? Ese perro no es la única perra tuya que sacrificaremos esta noche. Sobre esos monstruos bajo tu cama, Ricitos de Oro. No eres el monstruo que escuché. Thank you.
Maxim Le Mus In Ni Ni Maxim Le Mus.